Hey, ¿cómo está mi gente? Bienvenidos a una nueva video reacción. Para ponerlos un poco en contexto, hoy vamos a reaccionar al video donde uno de los más grandes youtubers de México ingresa a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué les digo ingresa? Porque estuvo... Bueno, hay videos en TikTok donde mucha gente le empezó a dar like, lo empezó a compartir, donde vemos a este youtuber utilizando el uniforme de las Fuerzas Armadas, en especial el del Ejército Mexicano. No todos pueden portar ese uniforme y menos para crear contenido, ¿no? Entonces, los pongo un poquito en contexto, pero antes de esto quiero darle las gracias a Yulai. Muchas gracias, Yulai, por haber hecho este video, porque me da las herramientas a mí como militar activo poderle explicar pues a la gente, poderle explicar muchas cosas de pues el proceso de reclutamiento y el proceso de un casir, de un recluta, ¿no? Entonces te lo agradezco, viejo, no te vayas a sentir mal, no te vayas a agüitar por lo que vayamos a hacer, ¿no? Al final de cuentas, vamos a retroalimentar tu contenido, ¿sale? Con cosas verídicas bajo mi experiencia. Entonces, viejo, si estás viendo este video, no te vayas a sentir mal, te lo digo, güey. Y tú, racita, que lo estás watchando aquí, te recomiendo que lo veas completito. Y sin nada más que decir, yo soy el Sargento 43 y vamos a empezar esta video reacción. Dicen que un soldado mexicano no se mide por las batallas que pelea, sino por las causas que defiende. Pues en su corazón lleva la tierra, el cielo y la libertad de su pueblo. Regresemos un poco. Julio, un creador de contenido de internet, originario de un pueblito llamado Tenancingo. Desde muy chico, siempre había soñado con pertenecer al ejército mexicano. Se lo prometió a su papá porque él también había sido soldado. Así que decidió dejar su vida como youtuber y unirse a las Fuerzas Armadas. Sí, al Ejército Mexicano. Pero no iba a ser tan sencillo. Para poder ganarse el uniforme, Julio debe de presentar exámenes médicos, clínicos y psicológicos. Después de pasar una selección rigurosa, tendrá que presentarse... Aquí, gente, aquí hay un punto clave en todo esto. ¿Por qué un youtuber, la secretaría le permite utilizar el uniforme? Porque aquí está clarísimo, gente. Yulai, causa alta en el ejército mexicano. Se alcanza a apreciar ficha dactilar, donde todo aquel elemento que pertenece a las Fuerzas Armadas pasó un proceso de reclutamiento desde cualquier soldado hasta cualquier cadete, ¿no? Pasa un proceso de reclutamiento donde tienes que huellar, donde tienes que poner tus huellas para poder causar alta en el medio. Creo que esto, ¿qué contexto tenga detrás? Porque permitir que un youtuber cause alta, un youtuber que gana, me atrevo a decir que más del millón de pesos al mes creando contenido. Esto lo hablo a nivel monetario, a nivel de ganar, ¿qué te gusta? 13 mil, 14 mil pesos por mes, a poder ganar un millón o más de un millón de pesos. Entonces, algo hay detrás de todo esto, pero nos vamos a enfocar en lo que es el primer adiestramiento y el paso más importante a todo esto es el reclutamiento, ese proceso de reclutamiento donde tú tienes que andar pariendo que con tus actas de nacimiento, que con tu salud bucal. Y en este caso, siempre se los he dicho yo, las personas que me siguen desde hace mucho, es muy importante tus huellas. Más importante son tus huellas. Y aquí, en este video, se ve donde a él le empiezan a sacar la huella. Es un pedacito muy cortito, pero nos da contexto de que Yulai hizo el proceso de reclutamiento y causó alta en las Fuerzas Armadas. Comenzar su adiestramiento militar. Esto apenas comienza. Acabamos de tener una reunión y nos acaban de dar una de las mejores noticias de nuestra vida. Tenemos la oportunidad de ganarnos el uniforme de las Fuerzas Armadas de México. Sí, del Ejército Mexicano. Estoy en shock, no me lo esperaba. Mi papá fue soldado, también perteneció al Ejército Mexicano. Y créanme que... Es, neta, no, ahorita no. Ando como en shock. Pues bien, ahorita vamos de compras. Fíjense que nos mandaron una listota grande de cosas que se van a necesitar. Vamos a estar encerrados 2 meses, así que hay que ir por las provisiones.
Fíjense, llegamos al FX Tactical. Es nuestro compita, ya tiene mucho que no lo visitamos. Aquí es donde nos surtimos de cosas para chico malo que luego se ocupan en la grabación, como pasamontañas, chalecos, pantalones. Ahora le vamos a comprar cosas militares. Vénganse. Pues esto es parte de lo que nos pidieron. Si vamos armados, cuídense mucho, adiós. Bien, pues ya vamos de retache. Es un montón, Parece poco, pero es un chingo. Cuando ustedes, una vez de que le llega su alta, ya cuando se van a ir a hacer a su primer adiestramiento, lo que es en este caso el CACIR, ¿no? Te dan un listado donde te piden de diverso material. Aquí lo que yo me voy dando cuenta de que Yulai lleva una mochila coreana. Esa mochila coreana te la tiene que proporcionar el depositario de la unidad donde hayas causado alta, ¿no? Entonces tienen que dar lo relacionado a lo castrense. En este caso, tu mochila, tu saco de avío, tus uniformes, tus botas, tu tucado, tu playera. Pues eso es lo más básico, lo que es el uniforme. Segundo de Fuerza Aérea Aerologista, Denise Álvarez. Vengo a hacer la entrega de recluta Julio César Fuentes. Bienvenido, yo soy el teniente coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor. ¿Cómo se llama, recluta? Julio César. Julio César, ¿qué? Fuentes Cruz. ¿Qué lo motivó para ingresar al ejército? Mi padre. ¿Qué fue su padre? Un soldado. Muy bien, pues lo felicito por la decisión tomada. Va a ser encuadrado en la primera sección del noveno escalón de adiestramiento. El sargento Turcio va a ser su adiestrador. ¡Sargento Turcio, reúnase! A la orden, mi teniente coronel. Le hago entrega de... Olvídense que su llegada al CACIR, su llegada al primer adiestramiento va a ser de esta manera. Llegue un oficial y los entregue al CACIR de esta manera, ¿no? Les digo, creación de contenido también. Y es en base a un seguimiento también donde la institución no va a permitir que se miren más cosas que no se deban de ver, ¿no? Pero este proceso, este procedimiento que llevan a cabo donde un oficial lo entrega, olvídense, no es así. La realidad es de que llegas con todos los elementos de tu unidad y si tú eres el único de tu unidad que va a causar alta, entonces te reúnen con las personas de tu región o las unidades que son cercanas a la tuya y a todos los concentran donde mismo y posteriormente son trasladados al centro de adiestramiento. Llegan todos en un vehículo 6.5, ¿no? En un Mercedes-Benz como la vieja escuela lo conoce, ¿no? Que en la actualidad pues son Freightliner. Todos llegan con su equipo y todo el rollo. Jamás van a ver ustedes de que un soldado se haya entregado de esta manera para su primer adiestramiento. Soldado Julio César, a partir de la fecha se va a encuadrar en su sección. Usted va a ser el adiestrador y el responsable de las actividades de adiestramiento del soldado. Tome el mando de él para que le dé las indicaciones y se uniforme bien. Adelante. Grado, mi teniente coronel. Adelante. Soy soldado. Voy a presentar a su cabo, él va a ser su monitor, encargado de su disciplina. Soy el cabo policía militar, Enrique Daniel de Curiel Martínez. Voy a estar sirviendo como su monitor. Su primera enseñanza, se acabaron las palabras de mi jefe, no soy policía. Conduzca ante mí como mi sargento, ante su cabo como mi cabo. ¿Dudas? Entrado, mi sargento. ¿Contesta ninguna? Ninguna. ¿Con fuerza? Ninguna. Mira, este es tu gabinete, ¿sí? Aquí vas a poder guardar todas tus cosas. Vamos a checar todo. Que se apresure a sacar su equipo porque los demás soldados ya están formados, se llevan informados y el ya está decidido. ¡Listo, mi cabo! Aquí quiero tus playeras, tu ropa interior, en este, ¿sí? Y mientras trabajo vas a meter tus botas, tus tenis, ¿sí? Y aquí vas a colocar toda tu ropa. Empieza a acomodar todo tu equipo. Rápido, mira, tenemos mucho tiempo, ¿eh? Aquí no hay mucho tiempo, este... Yo te lo haré completo. Yo le empiezo a guardar el resto de tu equipo. Y una vez vas dejando tu ropa afuera para que te puedas uniformar. Tu playera, camisola, tu pantalón y tus botas. Está metiendo todo arrugado su manga, que la doble bien. La manga. La que te vas a cubrir de la lluvia. Segunda enseñanza, soldado, aquí no vienes a hacer lo que quieras. Aquí toda disciplina, toda esa orden, dóblalo bien. Ese doblado que es, no sabes doblar bien, hazlo bien. ¿O quieres que yo te enseñe? Vaya en el piso, siendo el ejercicio, para acomodar. A ver, ahora la piscina. Y lo vas a doblar, aquella parte en medio. Sí, otra vez. Sí, ahora lo vas a unir, esta parte con esta. Sí, ahora lo vas a empezar a doblar de esta manera. Al final lo vas a meter dentro del codo. Ok. Sí. También práctico, ¿eh? Vale, silencio, nada más para lo que se va a dar. Ahora ya empieza el tema a unir. Soldando ya esa basura. La que cayó ahí al lado de la cama. Para que se toma la recoja. Ahora fíjate de mi jefe, no es mi jefe, es mi sargento. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Su cinturón? Lo traje. Traje mi sargento. ¿Sus insignias? Ahí los tengo. Aquí vemos puntos claves. Estamos viendo en sus escudos que es un escudo de Estado Mayor. Para lo que a mi experiencia, creo que él causó alta en comunicación social, gente.
sus compañeros ya están afuera. Como es una creación de contenido, lo hacen mostrar lo que es un poco la ladilla de los sargentos, ¿no? De los cabos, donde te dicen, ¿sabes qué? Haz esto y haz esto. ¿Y quieres que yo te enseñe? Entonces paga. Yo te enseño, pero paga. En el ejército todo cuesta. En las Fuerzas Armadas todo cuesta. Nada es día gratis, gente, ¿eh? Si a ti te enseñan a bolear tus botas, si a ti te enseñan a amarrar tus botas, lo vas a pagar. No lo vas a pagar con dinero, gente. Lo vas a pagar con mamuques. Lo que nosotros le llamamos, pues, con lagartijas con flexiones, con eso lo vas a pagar. Ustedes causan alta en el medio, normalmente duran tiempo en su unidad. Una vez de que causen alta, hoy en la actualidad, causas alta, te presentas en la unidad. Anteriormente durabas como aspirante 2 o 3 meses, después causabas alta y después de todo eso te ibas a tu casir. En ese tiempo donde tú causas alta actualmente, tú causas alta a que te vayas a tu primer adiestramiento, pueden transcurrir de 10, 15, 20 o 30 días. Entonces, en ese tiempo, personal de tu unidad tiene la responsabilidad. Bueno, mejor dicho, el comandante designa un responsable para que a ti se te den la noción de lo que es las Fuerzas Armadas, te enseñan a marchar, te enseñan a uniformarte, que es muy importante, cómo amarrar tus botas, cómo bolearte. Tus insignias, una vez de que tú te vayas a uniformar, tus insignias ya deben de estar listas en el uniforme. Ya debe traer tus escudos, ya debe de traer tu rodela, tu portanombre y todas las insignias correspondientes a tu jerarquía y a tu antigüedad, ¿no? Y en la unidad que tú pertenezcas. Entonces, aquí vemos que el elemento, pues, no aporta nada, ¿no? Que prácticamente causó alta y, ¿sabes qué? Prepara todo porque tal día te vas a ir al casir, ¿no? Y llévate tus cámaras y todo el asunto. Y luego, ahí están bien, seguramente. ¿Aquí cómo se van a amarrar? Lo vas a amarrar normal y lo vas a meter dentro de la bota. Todo bien, que no quede nada sobrando por fuera. Te falta uno, yo voy a decirle hasta arriba. Apresúrele, sus compañeros ya están formados, ya está roto ahí. Y por culpa de usted, ahí siguen en el sol. Y se está cómodo aquí en la sombra. Rosita, es muy notorio o es muy común de que cuando nosotros estamos en el medio civil, llegamos y mencionamos como Yulay en este caso, ¿no? Que dice, sí, mi jefe, o sí, señor, y esto yo se lo cuento por experiencia propia, de que una vez, cuando yo recién causé alta y la primera vez que yo toqué el piso de la compañía donde me dijeron que me fuera a alojar, donde yo iba a pertenecer, cuando yo llego estaba un sargento, esta historia se las conté, pero vamos a hacer aquí un paréntesis para volvérselas a recordar. Cuando yo llego a esa compañía, en el lugar donde se reúnen el personal, en este caso, yo creo que la mayoría de las unidades tienen una palapa o tienen un lugar donde se reúne el personal que viene alguna situación a la unidad, ¿no? En este caso estábamos yo y otros 3 de mis antigüedades. Entonces ya cuando pasamos a la compañía, llegamos y nos presentamos con un cabo. No recuerdo el nombre del cabo, pero el cabo nos dice, ¿saben qué? Ahorita va a venir el sargento fulano, es el que está de sargento de día aquí en la compañía y se van a presentar con él. Ya cuando llega el sargento, pues te digo, uno viene en la vida civil. Aquí Yulay lo dice que sí, mi jefe, y esto y lo otro, pero uno como está viendo películas de esa de los soldados gabachos y que no sé qué, uno dice, sí, señor. Y el sargento me dijo, aquí soy mi sargento, dice, el señor está en los cielos, aquí no estás en la vida civil. Es algo similar a lo que le pasa. Le digo, esto es muy común porque como venimos de la vida civil, se nos hace que la vida castrense es como las películas, gente. Una vez que ni siquiera contacté, le pusiste. ¿Qué cosa? ¿Qué nada? Es tiempo que se tarda su tiempo. Y ya está sudando, huevo. No traigo hilo, picabo. ¿Qué quiere que se lo consiga yo? ¿Qué? Va a ir cogiendo a la explanada. Allá se formaron sus compañeros, se va a conseguir hilo. Órale, órale. Es algo muy importantísimo. Se ve anticuado y se ve de los años 60, si lo quieres, pero hilo y aguja no te debe de faltar. ¿Eso es donde manda? ¿Qué cabo? Este lo vas a colocar en esta parte y este de esta lado. ¿Dónde está tu bandera? Debes de traer una bandera igual a esta. ¿No le dieron la pista de verificación para venir aquí? ¿Qué más le pasa? Nuevamente, eso lo va a contar el tiempo y eso pasa con lo que se va a pagar. Consiga su puente y su bandera con sus compañeros, a ver quién se lo presta. Córrele. 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8. Ahí parado no la vas a conseguir, ¿eh? Pregunta, muévete, corre. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Muy lento, soldado. Apuren la línea psicológica, gente. Apuren la línea psicológica. Ahora, ¿de qué lado? Este es el que vas a tener que coser. ¿Sí? Este lo vas a coser aquí, ¿sí? En esta parte. Batería, pero ese no es el plato que debes ver. Que consigas que debes ver. Debe ser verde. Mira, observa. Ya llevas 59 segundos, ¿eh? Ya desperdiciaste 35 segundos de mi tiempo y los vas a pagar ahorita. Miren, morros, es imposible que ustedes puedan ver este tipo de casos donde un cabo o un sargento le estén ayudando a ponerse sus parches. Jamás, no lo van a ver, gente. Te pueden ayudar, pero a base de ladilla, gente. ¿Sabes qué? No me interesa, o te dicen, ¿sabes qué? Póntelos y deben de ser tres dedos para acá, dos dedos para acá, y esto y lo otro. O si te encuentras un cabo muy amigo, muy compa, como normalmente decimos, puede que te pueda echar la manita de esta forma, ¿no? Pero yo lo veo más creación de contenido que primer adiestramiento. Ay, este ya no sirve. A ver, soldado, ¿qué no te queda claro? Debe de ser. Voy a enseñar nuevamente. Color verde. México, verde. Bueno, ahí está. Llevas 85 segundos. ¿Qué espera para conseguir el otro? Está ahí. Corre, corre, con mis antigüedades. Corre. Sí, ya está. Este es el que vas a tener el chiquito. ¿Vale? Pones ese parche, lo vas a poner aquí, ¿sí? En esta parte. ¿Está? Sí. Y tu otro parche lo vas a poner acá. Todo es este. ¿Sí? Este va a ir aquí. ¿Tienes alguna duda? Sin ninguna duda, mi cabo. Yo solo te recuerdo que mientras tú estás aquí cómodamente, que ya estás cansado y las cosas de tus compañeros están firmes, estás hace rato esperándote. Tú no puedes salir. Quítate la camisola, ¿cómo vas a cruzar así? Lo veniste de prever antes de venir para acá, traer estos uniformes listos, con todas las insignias. Con algo tan poquito ya estás sudando, no sé qué vas a hacer al rato. Mejor pide tu baja o regresa a tu casa. Palabras sabias. Mejor eso pone la puntería porque ya están. Sí, yo ya un rato esperando y yo no puedo salir. Ya, dame un minuto, mi sargento, ya empecé, bueno. No me lo digas a mí, dilo. Díselo a tus compañeros que son los que están afuera esperándote. ¿Es todo, mi cabo? Ya guarda tus cosas, mételas bien ahí en tu locker, lo cierras y ya sales a formar allá con tus compañeros. Chico malo, tampoco sirve chico malo. ¿Dónde está con la que debes de traer? Esa no debes de traer. Tú no estás afuera, no estás en la vida civil, estás en un instituto armado. ¿Dónde está la que debes de traer? ¿Y la de tu cuello? La extravié. ¿Luego qué esperas que haga? ¿Que la busque o qué? ¡Oílo! Miren, raza, por ahí ya empezamos con promociones de chico malo, ¿no? Ahí ya son más promociones que otra cosa, ¿no? Pero volviendo a la realidad del primer adiestramiento. Lo extravié, lo perdí. En realidad, en la Fuerza Armada no hay paro, gente. O sea, la misión es que tú estés sin novedad, ¿no? O sea, nada de que no lo traigo, de que no lo encuentro, de que lo extravié, de que pienso yo que lo guardé en tal parte, pienso yo que lo tengo en tal parte, que esto o que lo otro, ¿no? O sea, esos son paros de recluta. Si así vas empezando con tantas anomalías, yo no sé qué vas a hacer más adelante. Espero que vayas agarrando rápidamente cómo está el asunto aquí. Mi sargento, no la traigo. Te vas a encargar de conseguirla. Vale, ya guarda todo lo demás. A ver, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. ¿Y tu casco? Comienza con casco ya. 3, ¿me llevo mi tocado? 2, 1, 2, 3, 4, 5, la gatita. Una, 2, 3, 4, 5. Orden cumplida, mi sargento. Y mes ya. Que se te dejo esta llama atrás. Y te veo. Ya que lo arreglo más tarde porque están esperando sus compañeros, sus escudos. Ese no es el que le corresponde. Los dos de infantería, el primero del soldado. Su tipo de sangre.
Bueno, le acaban de decir que sus escudos que le corresponden es como de infantería, ¿no? Esos son los escudos de infantería. Vamos a ver más adelante, ya cuando esté en su proceso de adiestramiento, si porta esos escudos o continúa con los escudos de Estado Mayor. No lo trae. No te quiero que esté sin duda. Y creo. Ese no es tampoco el que va a traer. Ni el de la gorra que está atrás. Quítate tu tocado y ponte tu casco. Deja de hacerlo así. Cierra la boca. Respira por la nariz. Antes de que te vayas, soldado Fuentes, quiero decir algo. Yo entiendo quién eres, pero quieres un soldado más. No tienes ninguna distinción. Vas a ser tratado de igual que tus compañeros, tanto hombres como mujeres. Otra cosa que requiero es compromiso. Algo que yo deteste es la apatía. ¿Hay alguna otra cosa que te acabo de decir? No, mi sargento. Vale. Estés consciente que vas a hacer todas las actividades que tus compañeros van a hacer. Entrenado, mi sargento. Vámonos. Vas por dos. Días a todo este personal, ya es hora de levantarse, todos a conformarse, ya es hora de comenzar con todas las actividades, ya es hora de levantarse, vamos, con todo, ya hay que levantarse. Todos los días, los reclutas deben de levantarse a las 4 de la mañana y todas sus pertenencias deben estar en orden, pues es parte de su entrenamiento. La cama debe de estar bien tendida, sin arrugas, sin dobleces y tal cual, al pie de la letra de nuestros superiores. ¿Y es? Si no me equivoco, gente, son los escudos de Estado Mayor, ¿eso? Sigue teniendo los escudos de Estado Mayor, entonces, no sé por qué le dijeron que de infantería, si... los escudos de Estado Mayor, no sé si en las dependencias es diferente, ¿no? Los que pertenecen al Estado Mayor, aunque sean de los servicios o de las armas, portan los escudos, un escudo de Estado Mayor de un lado y el otro lado el de el arma o el servicio que pertenecen. Pero en este caso yo sigo insistiendo que este elemento va a haber casado alto en comunicación social, gente, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se sigue comportando. Les platico un poquito de mi experiencia. Yo cuando estuve en mi primer adiestramiento, el levante normalmente era a las 5 de la mañana. Aquí no se escuchó que haya tocado el corneta el levante. Pero si tú querías ganarle tiempo al tiempo, te querías bañar y a lo mejor querías hacer algo, alguna actividad antes, porque cuando se levanta la gente el baño se llena y normalmente los baños, pues no todas las regaderas, no todas las tazas de baño sirven, no todos los lavabos sirven. Entonces tienes que levantar más temprano para ganarle a tus compañeros y poder hacer tus necesidades y poder asearte pues un poquito más cómodamente, ¿no? El soldado Fuentes, que ahorita llegó, debe tender bien, dejó su botella de agua encima. Posición de lagartijas, ya. Al no tender bien su cama, el soldado Fuentes tendrá que pagar por su descuido, junto con los reclutas que tuvieron el mismo error. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Todos a empezar de nuevo, ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ánimo, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Inés, ya. Tienen 30 segundos para atender bien su cama, todo. ¿Qué es, antigüedad? Esa bola. Ponete la mano aquí. Guapas y ya la mete. Los reclutas deben de ser en extremo cuidadosos. Y un error podría ocasionar un castigo colectivo. Y tal vez el odio de sus compañeros. Hay detalles que son esenciales en el ejército, y el recluta Fuentes los desconoce. Por eso el sargento pasa revista. ¡Metas al final! ¡Ya! Primera línea. Un paso al frente. ¡Ya! Pon atención a las órdenes, Fuentes. ¿Por qué no está marcado tu casco? ¿No tuviste tiempo ayer? ¿No se te dijo? Contéstala. Bueno,
Aquí no me voy a meter mucho, no, porque es entendible cuando no, o es la primera vez que tú utilizas un casco, pues es obvio que te lo vas a poner así como los polivoces, lo vas a traer chueco, con el barbiquejo chueco, te va a ladillar, ¿no? Esto lo vas aprendiendo conforme a la marcha y conforme vas saliendo, bueno, conforme vas desplegado en diferentes servicios, ¿no? Cuando te nombran de guardia o cuando te nombran de escolta, de base de operaciones, de lo que te nombren, como eres un elemento de arma, casco, chaleco, fornitura y FX permanente. Entonces, ya cuando vas teniendo un poquito de experiencia, pues tu casco lo vas amoldando pues a tu gusto, ¿no? En este caso puedes comprar almohadillas, algo más cómodo, ¿no? Para que puedas traerlo las 24 horas sin problema, ¿no? Porque cuando tú te utilizas un casco y te ladilla el casco, créanme, raza, que es algo insoportable, ¿no? Para que a todas aquellas personas que saben de lo que hablo, recuerden cuando ustedes utilizaban su casco y los ladillaba. Es algo insoportable, gente. La pregunta. Sí, mi sargento. Luego. No encontré la cinta. ¿Quieres que yo te la buscara? ¿Cogilo? O que yo la comprara, la cinta. Que yo lo marcara. No, mi sargento. ¿No tienes compañeros que te pudieran haber prestado? Incluso yo escuché ayer compañeros que te ofrecieron prestarte cinta. ¿Por qué no lo hiciste? Procrastiné, mi sargento. Y como su compañero Fuentes todavía no se siente un canec, no quiere portar ahí sus insignias en su casco, todos, a excepción de él, posición lagartijas, ya. Vamos a decir, canec, ya ves que va. Sale, recita, a este acto se le llama apañar. En este caso, Yulay hizo apañar a sus compañeros por omisión de él, ¿no? Esto sí se le denomina apañar. Pues hay varios casos, ¿no? Donde los haces apañar, ¿no? O tus compañeros apañan por ti. Y esta situación de todos hacer ejercicio, menos él, es para que sus compañeros lo traigan al pedo. En realidad esa es la función. ¿Para qué vamos a ver si así a su compañero le dan ganas de ponerse sus parches, sus cascos? ¡Una! ¡Una! ¡Canek! ¡Dos! ¡Canek! ¡Tres! ¡Canek! ¡Cuatro! ¡Canek! ¡Cinco! ¡Canek! ¡Seis! ¡Canek! ¡Siete! ¡Canek! ¡Ocho! ¡Canek! ¡Nueve! ¡Canek! ¡Diez! ¡Canek! ¡Once! ¡Canek! ¡Once! ¡Canek! ¡Trece! ¡Canek! ¡Once! ¡Canek! ¡Y mes! ¡Ya! Mi sargento, permiso para ponerme los parches. Para eso tuviste tiempo toda la noche. Aquellos que se necesitó una novedad, son 6:16 a las 6:30, todos aquí afuera formados sin novedad. Romper la formación, ya. ¡Canel! Vámonos, ahí tiene tiempo para poner sus parchecillos. ¡No! ¡No! A punto de tomar clases de educación física. Ahorita toda nuestra sección se está preparando. Hay que meterle velocidad. Los reclutas no lo saben, pero están a punto de encontrarse con un reto que pondrá a prueba su resistencia física y mental. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vale. Gracias, gracias. Tenemos una gran responsabilidad, ¿eh? No. ¡Ánimo, ánimo! Al soldado Fuentes se le ha encomendado la tarea de portar el gallardete. Esta labor es la más importante, pues él será el encargado de marcar el paso para todo su equipo por el resto del circuito. La caminata no será nada fácil, ya que Fuentes tiene toda la responsabilidad de ir a la cabeza. Aquí todos funcionan como si fuera uno mismo. A eso se le llama espíritu de cuerpo. Es un camino difícil lleno de bajadas y subidas. Yeah.
Después de 40 minutos de caminata y casi llegando a la meta, Fuentes decide otorgar el banderín a un compañero. Al parecer, algo no anda bien. Vámonos, Ricky, le di un calambrito al viejo, ¿eh? Vámonos, recio. No fuera el sargento 43, porque ahí lo dejan tirado, ¿va? ¿Eh? Como es el July, en caliente la raza ahí. Ay, yo te ayudo, papi, yo te ayudo. Ay, papi, te jala el piecito. Ah, perro, andas corriendo con los nicks, ¿eh? Míralo, en los otros, puros firma. Los servicios médicos han llegado a atender al recluta. Tal vez este podría suponer el fin de esta carrera. Sin embargo, en esos momentos, lo que permite al soldado levantarse es el apoyo de sus compañeros, pues recordó que no solo corría por él, sino que lo hacía por su equipo. Su espíritu de cuerpo no solo resurge, sino que se hace más fuerte. Ah, perrillo se aceptó, en corto era. Bien aceptadito, viejo. Perdí una semanita rela. Sí, huevo, miren. Racita, guachen. Aquí, bueno, ahí lo alcanzan a ver en su brazo derecho. La rodela, al parecer, es de estado mayor, ¿eh? No le alcanzo a distinguir qué es lo que le dice arriba, gente, pero es el estado mayor. Sí, lo más seguro que haya causado alto en seguridad social. A lo mejor como infante, ¿no? Pero para pertenecer ahí. Como infante, bueno, no sé, vamos a ir viendo más adelante qué tipo de video nos trae para ver el contexto, por qué lo dieron de alta como infante. Pero sí, trae el escudo de estado mayor, al parecer. Si no me equivoco, si es que más o menos se distingue, pero si me equivoco aquí, déjenlo en los comentarios. Vienes, no te esperes hasta que ya de plano sientas. Fuentes sufrió un esguince de primer grado y tendrá que ser cuidadoso en su entrenamiento. Le recetaron su lindaco de 100 miligramos una cada 8 horas por 4 días. Al igual que mantener su vendaje, usar una tobillera y aplicar hielo directamente. Sería todo. ¿Quieres que mantenga? Para empezar, hielo, ¿dónde va a sacar como recluta, viejo? Para que te apliques. Los días pasan y cada momento es un nuevo aprendizaje y una nueva aventura. Su recuperación es rápida y no requiere de más atenciones médicas. ¡Firmes ya! Buenas tardes, soldados. Buenas tardes, mi mayor. En base al carácter, al orgullo, a la disciplina y al valor de pertenecer a la primera sección, deben de saber, nuestro gallardete representa la moral del personal. En cada una de las actividades militares que lleven a cabo, debe de mantenerse siempre a la cabeza. Y cada vez de que volteen a verlo, reflejen en ustedes su valor, su coraje, su gallardía y el ímpetu de continuar con la actividad a pesar de las condiciones que imperen. Gallardetero, reunirse ya. Primera sección. Somos descendientes de guerreros, de hijos de dioses, adiestrados para combatir, competir y nunca desistir. Con mi arma en mano, defiendo mi honor y con espíritu de guerrero, siempre con valor. ¿Quiénes son ustedes? Como aquella gran memoria, fui nombrado un canet. ¡Mente, corazón y fuerza! Personal integrante de la primera sección, a partir de este momento, deben de mantener su gallardete siempre en pie y nunca dejarlo caer. Bueno, Racita, se le agradece a Yulay por haber agarrado esta toma donde se ve el cielo de fondo, donde va peón y don pero cachondo, ¿ah?
se le agradece, porque esto a mí me transmite así, ahora sí que en cualquier clima o terreno, ¿no? Donde nosotros prestamos nuestro servicio. Y hay una experiencia que les voy a platicar, hace que me acaba de pasar, no tiene mucho tiempo, entonces más adelantito se los platicaré. Pero gracias por esta toma, la neta, transmite lo que en realidad vive un soldado, gente. De preservarlo, guardar su integridad y mantenerlo. No lo vayan a perder, sección. Me acaba de indicar mi cabo que me toca montar la guardia. Esta tarea básicamente es estar de vigía durante una hora, vigilar que todo esté sin novedad, y además debo de cuidar en todo momento mi banderín, el gallardete. ¿Y si me roban el banderín? ¿Me meto? Por eso tienes que... Sí, estaba al pendiente, sí. Faltan 5 o 10 minutos, vas nada más, lo mueves, pues ya sabes que ya te faltan 10, y le sale todo. Nadie se lleva el banderín. Sea quien sea, no puede tomar tu banderín. Pues aquí nada más estás al pendiente, nunca quiero decir. El soldado Fuentes debe proteger el gallardete. Pero no tiene idea que cualquier mínimo descuido podría meterlo en serios problemas. Este voy a soltar aquí. Cuando dé la hora, si ves estado bien, lo despiertan. Si no, lo vienes a hablar 10 minutos antes de que monte su barco, para que esté a la hora que se va. Le acaban de dar golpe de conejo. Ahora sí se va a poner sabroso el asunto. Mi sargento, me agarró el banderín cuando estaba aquí en la reunión. ¡Oilo! ¿Qué? Bueno, antes de que... Vamos a ver qué es lo que le depara el destino de haberles quitado el banderín, pero les cuento un poquito de una historia que me pasó. Mire, racita, les cuento. Cuando andamos en adiestramiento a nivel batallón, pues cada compañía lleva, independiente de su guión, cada sección lleva su banderín, ¿no? Cada sección lleva su gallardete, ¿no? Yo recuerdo que le dimos, es que de eso se trata el adiestramiento, y la finalidad de cuidar un gallardete, de cuidar un guión, es porque te enseñan a cuidar la bandera. Y muchos se preguntan, oye, ¿por qué tienen a un soldado cuidando una bandera, no? Pues sí, pero a eso se le llama un centinela bandera. Ese centinela, la función de ese centinela es cuidar la bandera de guerra. Muchos no creen esta historia, pero si la bandera de guerra es hurtada, se la llevan y desaparece, con ella desaparece la unidad, en el sentido de que si X batallón perdió su bandera, el personal integrante, a lo como yo me sé la historia, si tú te sabes una historia diferente, cuéntala aquí abajo, pero lo que yo me la sé, de que si a esa unidad le quitan su bandera de guerra, desaparece esa unidad, los elementos que la conforman, pues causan baja de ahí y alta en las diferentes unidades a nivel república, y la denominación de ese batallón desaparece. Si era X batallón, ese X batallón ya no va a existir nunca jamás. Por eso debes de cuidar la bandera de guerra, porque prácticamente cuidas a toda tu unidad. Y les digo, cuando estamos en el adiestramiento, nosotros, como se trata de que el gallardete no lo debes de descuidar, tú te lo debes llevar hasta cuando vayas al baño, pues nosotros tuvimos la fortuna de quitarles un banderín, un gallardete, a la primera compañía, creo que era la primera o la segunda compañía, no recuerdo qué sección, le robamos un banderín. Ay, disculpen, después de una parada técnica seguimos. Les comentaba de que nosotros le quitamos el gallardete a una compañía, no se dieron cuenta en el momento, pero ya después sí se dieron cuenta. Y el teniente que tenía esa sección, que tenía el mando, era un teniente, un oficial viejísimo. Entonces eran las 12 de la noche y el oficial los traía dando vueltas, corre y corre en la explanada del centro de adiestramiento. Les digo, son... apañan, pues, es una apaña, no lo vamos a llamar como un castigo, es una apaña, ¿no? Y en uno de esos es que toda la noche estén corre y corre sin dormir, ¿no? Claro, a su paso, ¿verdad? Eso es una de las cosas
por la que debes de cuidar tu gallardete. Tu gallardete normalmente siempre lo traes en los adiestramientos. No vamos muy lejos, en el curso de sargento de fuerzas especiales traen su gallardete y no lo pierden. Aunque los mismos instructores, igual en el curso de fuerzas especiales, los mismos instructores tienen la función o la finalidad de ellos es robarles el gallardete para que apañen. Pero ojo, hay una pauta que no todos se la saben, ni más que el personal que está en el medio, de que cuando mandes a hacer un gallardete no mandes a hacer uno, mandas a hacer dos. Te roban uno, pierdes uno y sacas el otro mientras encuentras el que te robaron, gente. Esa es pauta, tomen nota, gente. ¿Quién agarró el banderín? Tú preguntaste por el banderín. Pero yo les dije que se quedaron. Pues me dijo mi sargento que viniera. ¿Quién? ¿Yo? Me dieron la indicación. ¿Quién te dio la indicación? O sea, si tú estás de vigilante, tú debes estar aquí afuera. Hace rato se los leí que no deben de abandonar su puesto. ¿Cuál es el que nos falta? ¿El de la sección? Sí. No sé cómo la hagan. Son 10, 16, están con 10 y media. No quiero verte de peso. Hay que encontrarlo. La franca es mañana y no creo que se quieran quedar un fin de semana más aquí. Tenemos un problema, buscamos una solución. Hay que encontrar ese banderín. A ver, desde que llegaron, yo se los dije, ¿eh? A donde va uno, va el banderín. ¿Y qué les dije? Si yo me voy, toma, te lo dejo, ¿sí? Nada de que, este lo encargo, ya me voy. Y si estoy aquí, bueno, me hablan, sale. Lo quito. Dijo antes, a ver quién me habló. Mi cabo, yo pregunté si me lo puedo meter y me dijeron que no, que ahí se tenía que quedar. No. Mis antigüedades, todos. Yo pregunté a 2, 3, 4. No vamos a poder meter, no vamos a meter. Sí, también ustedes se pasan de lanza, no, Tranquilos, miren, vamos a buscarlo ahorita. Es que dice que le dijeron que no lo podía quitar de aquí. Si te hablaron allá adentro, pues, ¿por qué no lo quitaste? Y, me meto a ver qué dicen, pero dice que le dijeron que no lo podía quitar de ahí. ¿Quién te dijo que no? Le pregunté como 4 antigüedades y me dijeron que no. ¿Quiénes son esos 4? No los vamos a nombrar. Ese banderín trae un nombre especial y ustedes lo saben. Y ese nombre de esa sección no se ha repetido. No creo que haya otra sección en escalones pasados con ese nombre. Les dije 10:30 que quería el banderín, ¿sí o no? Sí, sale. Ya todos pusieron la gatilla, sí, lo que ya lo consigo. A ver dónde lo encuentro. Todos adentro, pues sin lagartijas hasta que yo lo consiga. El vigilante de uno que fue este Fuentes, por dejar su banderín, independientemente de lo que le haya dicho. Si yo sé que no lo tengo que dejar, lo agarro, me digan lo que me digan, ¿sale? Todos adentro. Se pasaron de lanza, todos se pusieron de acuerdo. Sale, levántese todos de escama, ahí, 10 escamas nada más. ¿Nadie agarró un banderín de ahí, del comandante de la primera? ¡No, mi sargento! Dices, juro que fueron ustedes. El sargento sigue en busca del gallardete. Y hasta que lo encuentre, los reclutas permanecerán en posición de lagartijas. Dile tú que estás ahí de rodillas, ¿eh? Mientras tanto... ¿Alguno de ustedes segunda tomó el banderín? La zona de parto, ¿no? La zona de la empujadera ahí mientras están haciendo la posición lagartijas. Y el zar. El machín le invirtió a... Está pasando un revistón, machín. ¿Seguro que uno puede ser? No, pues nadie en raja, pues. Nadie va a decir qué onda. ¿Están manchados, eh? Sí. No, yo me la como. Pero va la mía. Todos aquí, tercera. ¿Quién tomó un gallardete de la primera? El detalle es que cuando pasan este tipo de cosas, gente, pues todos andan al pedo, pues, o sea, nadie duerme, nadie descansa hasta que no se encuentre el gallardete, pues. Ahí la tenían guardadito en la hielitera. Te voy a llamar, no, hombre, viejo, mira. Cuando vayan a hacer este, ahí les va pauta, morros. Pauta, por toda la racita esa que va a causar alto o que ya está en su premio. Cuando se lleven un gallardete, quítenlo del palo, gente, y desaparezcan el palo. Y el gallardete, métanselo donde, guárdenlo bien guardadito, escóndanlo.
no sé, pero el chiste es de que si ya hicieron la maldad, es que no se encuentra el gallardete, viejo. Otra cosa, tienen que aguantar posición, no tienen que andar diciendo, es que yo mira fulano que lo agarré, porque los van a traer al pedo, no los van a dejar dormir, los van a traer corriendo, posición lagartijas, o haciendo ejercicio, ¿no? Entonces esto lo hacen con la finalidad de que ustedes rajen. Y si uno de sus antigüedades raja, les va a poner el dedo. Si les pone el de dulce, gente, pues ustedes ya sabrán cómo amanárselas, ¿no? Ya vamos, ya le pregunté a los de macho, te dices que ellos no saben nada. ¿Quién lo tenía? Lo tenía a la tercera sección, ¿eh? ¿Qué le dije? ¿Y cuál era la intención? Que yo lo encontrara o que ustedes lo cuidaran. Que nosotros lo cuidáramos. Una. 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 Dos. Dos. Tres. Era muy cansado que te pongan a poner tu posición lagartija. Puedes empezar a hacer las flexiones. Levanta tus rodillas, tú que nada más estás ahí. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Diez. Once. Once. Doce. ¿Qué sigue? Ya se me olvidó, creo que iba en el tres. 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 Cuatro. Cuatro. Levanta tus rodillas. Firmes. No, ahí se van a continuar. Enterado, mi sargento. Enterado, mi sargento. Última vez que pierden el gallardete, primera. Enterado, mi sargento. Cada vez que diga uno, van a decir, no debo perder el gallardete. No debo de perder mi gallardete. Dos. No debo de perder mi gallardete. Tres. No debo perder mi gallardete. Cuatro. No debo perder mi gallardete. ¿En qué iba? Cinco. No debo de perder mi gallardete. Tienen diez para estar todos formados afuera. Nueve. ¿Y saben cómo ha pasado esto? Primera, que al otro día tienes que levantarte tempranito, continuar, el otro día inicia el día y inician las actividades. O sea, si ya no descansaste en la noche, ya no descansaste. Última esa vez, es la ladilla, esa es la diferencia. Eso es lo que lo representa. Militar, ¿eh? No se diga una bandera. Sale. No quiero que vuelva a pasar. ¡Ninguna, mi sargento! La siguiente ocasión yo no la voy a buscar, como ahorita lo hice. Ustedes van a ir a buscarlo y a ver cómo les va para recuperarlo. Y es distantos en su cama. Adelante, te quedas mirando ya sabes. Casco, hijo de Teo. Acomódate bien, padre. No quiero que te digan lo que te digan. Lleguen y te lo quiten. Aunque yo sea sargento, sea lo que sea, si yo llego y te digo, vete para allá, no sueltes el gallardete por nada. ¿Dudas? ¿Fuentes? Sí, ya tengo. Ninguna, mi sargento. Buenos días, regresas. Eso también pasa con las armas. ¿Qué cosa me das para armar cualquier arma que tu cabo de turno o el comandante de la guardia? De ahí nadie puede desarmarte. ¿Qué número? 08. ¿Apellido? Gutiérrez. Me han indicado hacer página el día de hoy. Nos estamos colocando el material de sanidad, ya que todo el día vamos a estar en el comedor. Este servicio se va rolando entre secciones, unos meseros, en la cocina. Que la reclutada hiciera la botana, ¿eh? Sí había visto que fueran y lavaran los platos y hicieran el aseo. Pero de que ellos hicieran la botana, no sé qué ondas ahí, no sé cómo actualmente se manejan así. Pero de que ellos hicieron la botana, eso yo no lo había visto, gente, eso es nuevo para mí. Todos trabajamos en equipo para sacar el servicio. Va a servir la ruta, después va a leer y al final le va a servir. Entrado. Vamos a servir a más de 500 soldados. Es una chamba difícil, pero si trabajamos en equipo, la vamos a sacar a tiempo y de mucha prisa. Pon atención, personal de nuevo ingreso. El armamento va a ser nuestra herramienta de trabajo que nos va a servir para proteger a nuestro país y sus intereses. Para procurar su buen cuidado, ustedes van a colocar en su armamento el nombre de una persona que sea importante en su vida. ¿Cuál es la intención de esto? De que ustedes le den el mismo cuidado a su armamento que le darían a esa persona. Por eso debe ser importante. Sean sus padres, sea su pareja sentimental e incluso una amistad. Van a colocar en su armamento una parte que ustedes puedan observar cuando tomen o embracen su arma. Usted, soldado Fuentes, ¿qué nombre le va a poner a su armamento? El de mi madre es mi sargento. ¿Cómo se llama? Amalia, mi sargento. ¿Y si su arma lleva ese nombre, dejaría tirada su arma? ¡Jamás, mi sargento! Soldado Chasim,
¿Qué nombre le va a poner a su arma? El nombre de mi hijo, mi sargento. ¿Cuál es ese nombre? Mateo. ¿Y usted, teniendo ese nombre en su armamento, olvidaría su arma? En ningún momento. Soldado Serafín, ¿qué nombre le va a poner a su armamento? El nombre de mi madre, sargento. ¿Y usted descuidaría su arma teniendo ese nombre? Nunca, mi sargento. Muy bien. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¡Ninguna, mi sargento! Bien, quédense pendientes a órdenes. Mi arma trae el nombre de mi hijo. Se iba llamando Mateo. Pues cada vez que tengo mi arma conmigo me recuerda la emoción que sentí el día que supe que iba a tenerlo. Y me recuerda también el día que lo perdí. Sentir que mi hijo está aquí conmigo me motiva a querer hacer las cosas. Si me muevo un paso, mi arma va conmigo. Si no me muevo, ella se queda aquí. ¡Con mi arma, hermano! ¡Defiendo mi honor! ¡Y con el espíritu de guerrero! ¡Siempre con valor! Lo que pasa es que el arma, se tiene que hacer parte de ti. Pero oye, pero tú se actúas chido, una mano. Mi sargento, me agarró el banderín cuando estaba aquí. Si te hablaron allá adentro, pues, ¿por qué no lo quitaste? Y ¿quién te dijo que no? Es como parte del instrumento de que debes de cuidar tus cosas. Y el gallardete es para la sección, lo que para el país es la bandera. Sí. Entonces, es algo que nos representa, debes de cuidar. Pues no lo culpes, yo casi lo obligué. Que si no lo hacen, me equivoco. Yo me tuve que comer la... No hay problema. Porque decidiste enlistarte en el ejército mexicano, mi Antoniano. Yo entro aquí por mero gusto. Me empiezan a platicar mucho el sector deportivo, de la idea que tienen, hacia dónde quieren llevar una selección nacional, contra quién quieren llevarla. Me interesa el tema de la competitividad. Y al estar adentro me platica que por mis antecedentes podría encajar un cierto perfil para el selectivo. Y es lo que me motiva a seguirme quedando aquí. Y al final del día, muchas de las veces me dijeron que uno cumple sus sueños de distintas maneras. Y tal vez esa puede ser una manera de hacerlo. Cuando pude hacerlo, no se concretó por temas que ya no me pertenecían a mí. Pero a hoy siento estar a un pasito de hacerlo. Digo, y yo sé que va a llegar una oportunidad y cuando llegue la voy a tomar y le voy a dar vuelta a todo. Pero el que llega una, llega una. Y cuando llegue, no la suelto. Cuando llegué aquí, me quedé como jefe de grupo. Entonces ya cuando tienes a cargo a 40 personas que buscan el mismo ideal que tú, te das cuenta que un paso en falso puede significar mucho. Entonces al final del día, una mala decisión te arrastra a ti y arrastra a los que vienen contigo. No hay día que no nos sintamos mal. Nos imaginamos en el desfile de graduación, con las familias esperándonos al lado. Y tú lo has visto, digo, las mañanas cuando nos despertamos. Ya es miércoles, ya es jueves, ya es viernes. Mañana salimos a ver a la familia. Una semana menos. Exacto. Lo decimos como juego, pero nos ponemos a contar los días. Pero cada día es un día mientras concluimos algo que nos ha costado tanto. Pero fue el tiempo, nos falta la entidad que le hace la mamá, gordón de la greña. Ay, por si les interesa acordarlo de una vez, pásenle. ¿Por dónde o sea, ¿qué fue lo que te motivó a hacer tu pintante? No me quiero tirar al suelo, pero tuve una vida dura. No era pobre, pero pues éramos una familia sencilla y sí quería salir adelante. Cuando inicié en YouTube, los tres primeros años no recibí ningún solo centavo, pero yo seguía aferrado con este pedo. Dije, a huevo, si llega diciembre, pues ya, pues chingue su madre, ya me retiro. Pero no, ahí seguía, poquito a poquito. El primer pago pues lo fui invirtiendo y pues sí, se logró. Pero sí, los tres primeros añitos, nada. Y veo esto como un resurgimiento, pero lo veo como para darle más. Pues fíjate que me levanté el domingo a las 6 de la mañana. Te cambia el chip bien cabrón. Fíjate que lo mío fue todo lo contrario. Nunca tuve grandes lujos, pero nunca me faltó nada. Tuve un poco de todo, vamos a decirlo así. Llegó un punto donde dije, ¿qué está pasando con mi vida? Tengo que decidir qué voy a hacer porque si no, me voy a ir por un camino equivocado, ¿no? Y ya fue donde dije, ¿qué me va a ayudar para trazar mi vida? Pues el ejército. Pero realmente nunca me faltó nada. Hubo una ocasión donde mi papá me dio una lección, ¿no? Y lo recuerdo mucho. Le decía, no quiero seguir estudiando. Me dijo, no, bueno, está bien. Te voy a meter a trabajar en el negocio, que son molino y tortillerías, ¿no? Me acuerdo que fui a repartir. Llegué cansado de repartir lo que es la masa. Me acosté sobre los costales de maíz. Nada más sentí que me pescaron del pie y me jalaron al suelo. Y me dijo, aquí eres un trabajador más. Dice, ya no eres el hijo del dueño. El día que tú elegiste ya no estudiar. Así para que te des cuenta de la realidad, sí, de cómo son las cosas, ¿no? Te fijas si es cierta la frase. ¿No? Todos son un gran libro, aunque no todos están obligados a leerte, todos somos un gran libro, ¿no? Sí. Cuando yo causé alta, aquí en el ejército decimos apañes. Ay, de que apañes pura llamada de atención. Yo cuando causé alta era eso, pero por más que intentaba hacer las cosas, algo hacía mal. Entonces, un proceso de aprendizaje. Vas mejorando, vas cambiando ciertas cosas y depende mucho de quiénes te van guiando. Me refiero a ti, o hablando de tú, refiriéndome a todas las personas que están. Me voy a esforzar por darte una buena enseñanza. Cuando te tenga que exigir, pues te voy a exigir. Cuando te toque pagar, vas a pagar, ¿no? Así nomás, cuando te toque pagar, tienes que pagar, rey. La noche fue muy corta y los reclutas no han cumplido con sus tareas de limpieza y se han despertado más tarde, limpia, pero no limpia. Uno les habla, uno es paciente, les dice las indicaciones, no hace caso. A ver si así se les graba. Con 10 empezar, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Y mientras los aspirantes cumplen la orden del sargento, pasa algo inesperado. No se suelta. ¿Qué digo, pero es Farías? Línea en tres filas, alinearse por la izquierda. Ya. Paso redoblado. Ya. De la izquierda. Siguientes tres tercias. Paso redoblado. Ya. No sé si se dieron cuenta, pero ahí atrásito hay una aspirante, bueno, una recluta, ¿verdad? Con la jerarquía de subteniente. Entonces, para ponerles un poquito de contexto, ¿por qué gente entra o causa alta con una jerarquía de oficial? Pues hace tiempo, hace, no sé, unos 6, 7 meses, 8 meses aproximadamente, hubo reclutamiento de médicos, ¿no? Entonces, normalmente los médicos que tienen una licenciatura en la vida civil, que tienen título y cédula, causan alta, pero causan alta con la jerarquía de subtenientes auxiliares, médicos, cirujanos, ¿no? Entonces se les da un adiestramiento como un soldado, su jerarquía, entre comillas, no tiene validez hasta que se gradúa, ¿no? Entre comillas les digo porque la jerarquía se sigue y se respeta, pero como es una persona, un recluta que apenas está teniendo el adiestramiento, normalmente su jerarquía se las hacen valer o moralmente se las hacemos valer una vez de que ellos concluyen su primer adiestramiento, en este caso el CACIR, gente. Oye, hay que recuperar el cañón. Pero hay que todo, se lo apagamos con ejercicio. Pero apañamos todo, pero todo paremos. La neta, racita, me hubiera gustado más que hubieran mostrado más la botana, pues lo que es. La neta, racita, me hubiera gustado más que hubieran mostrado la botana. No se alcanza a apreciar lo que es la alimentación, ¿no? Me gustaría que en uno de sus capítulos, en uno, una vez de que deje ser militar, porque no creo que vaya a estar mucho tiempo enlistado, hable lo que es la alimentación, las raciones diarias y cómo están preparadas, gente. Para eso se lo regrese, güey. La indicación es recuperarlo. ¿Y acá hay indicación? No, hay otra. Si me lo sacaron a mí, la primera cara que tiene que ir a pararse ahí soy yo. Entonces, no se agüiten, en el gabinete regresa. Les aseguro que lo traigo y regreso. Oye, ya no vamos a pedírselo, pedo. Yo lo regreso. Si algo tiene razón es que el gabinete significa mucho para toda la sección. Mi obligación es defenderlo, cuidarlo y traerlo de regreso. Dime, Karki, se siga quedando aquí lo que nos resta de este curso, porque apenas vamos iniciando. Antoñano no pierde la esperanza de recuperar el gallardete, pero el sargento tiene otro plan y lo pone en marcha. Van a volarse a agarrar nuestro gallardete y se lo van a llevar a nuestra sección, lo van a rescatar. Tú lo vas a distraer al sargento. Vete para acá, ya no. Échale, para acá, güey. Muy otra persona y ahora sí perdiendo y estamos en realidad. Espérate. El plan ha salido correctamente. El gallardete lo tienen en su poder. Pero los reclutas se han dado cuenta de lo sucedido y ahora van por ellos. Corre, papi, vámonos. Tecléalo ahí. Corre, papá, corre. Ese chiste. ¡Córrele, güey! ¡Lleva tu pollo! ¡Este es de nosotros! ¡Córrele, güey! ¡Este es de nosotros! ¡Este es de nosotros! Pido armados, yo maté eso. Todas las mañanas que despierto, pienso en mi madre, porque pues es una mujer muy fuerte, que me ha inculcado a no necesitar. A lo que estoy viendo, se van a venir más videos, ¿no? Como que Yulay va a estar subiendo todo el proceso de reclutamiento y yo creo que posteriormente
va a hacer las funciones que hacía Alexa. Bueno, no, se va a acoplar con el personal que actualmente hace videos para, pues, para la secretaría, ¿no? Y está bien, por una parte está bien, porque un creador de contenido con esta experiencia, con esos seguidores, va a mostrar algunas cosas, pero yo creo que deja un saborcito de boca medio amargo, gente, al momento de no mostrar lo que en realidad se vive en un primer adiestramiento. Todo el video se ve que ha sido producido, ha sido planeado de una cierta forma para enseñarle a la gente civil. ¿Por qué? ¿Por qué les digo a la gente civil? Porque la gente civil es la que en realidad desconoce cómo es un primer adiestramiento, cómo es vivir el día a día en un CACIR, en un adiestramiento. No vamos a llamarle tanto CACIR, sino un adiestramiento. Cómo es la comida, cómo es el levante, cómo es el apaño, cómo es que en realidad sargentos te hablen, cómo en realidad te llamen la atención. Y pues algo que muy importante que les faltó aquí mostrar, pues es la posición koala, el búho, las aguilitas, las pelotitas, todo ese tipo de cosas que hacen parte, que es parte de la disciplina militar y también es parte del adiestramiento, y es algo que se recuerda pues con mucho, pues con cariño. Sinceramente, aunque son castigos, se recuerdan con mucho cariño, mi gente. Entonces vamos a seguir reaccionando. Les digo, no tomen a mal el video, al final de cuentas es para pues ponerle ese saborcito, ¿no? De lo que en realidad es un adiestramiento militar. Y pues, recita, sin nada más que decir, yo soy el Sargento 43, síganme y nos vemos en el próximo video. Bye.